Gracias, gracias. Buenas tardes. Veo que se ha juntado muy buena gente hoy aquí, aunque también veo mucha gente de La Llagosta. Para el que no lo sepa, La Llagosta es un pueblecito donde sus habitantes lo están criticando todo constantemente hasta que llega alguien de fuera y lo critica también. Entonces nos entra ahí un orgullo patrio que nos hace decir cosas como: pues está muy bien comunicado, pues está a 5 minutos de Barcelona, pues tenemos de todo. El caso es que criarse a La Llagosta tiene cosas buenas y cosas malas. Y las buenas son buenas y están bien, pero las malas las interiorizas y crees que son naturales y no lo son. Por ejemplo, los puntos cardinales. En todo el mundo, fuera de La Llagosta, tienen 4 puntos cardinales, que son norte, sur, este y oeste. En La Llagosta no, en La Llagosta tenemos 4, pero son el Pabellón Nuevo, el Intermerca, la Estación o el Salleras. Y si no sabes dónde está Salleras, te dicen, pues al lado del Pedrola. El caso es que esto lo aplicamos siempre, seas de Barcelona o seas de Checoslovaquia. Y es un problema, pero es aún peor cuando sales tú fuera. Por ejemplo, vas por Barcelona un martes a las 3 de la mañana por el Borne, y vas más perdido que un pulpo en un garaje y te dicen, bueno, voy a preguntar a algún nativo, ¿no? Y entonces vas allí y ves salir un autónomo que está viendo pues, sus latitas y tal, y dices, perdone, para ir a la Plaza Cataluña, y te dice, le dices, ¿Bejere? Bejere, Bejere. Y dices, coño, tú eres de La Llagosta. Y si no es de La Llagosta, tranquilos, que conoce el chori, que conoce el chori. Aquí hago un inciso, el chori yo es la persona que más amigos tiene, que conozca yo, del mundo. Tiene más amigos que Spinete. Vamos, es que se ha pasado Facebook 2 veces. Bueno, el caso. Ser de La Llagosta, aparte de esto, tiene otras cosas malas. Como por ejemplo, que somos muy faltones. Somos muy de ofender. Y eso es malo, porque claro, si por ejemplo, imaginemos, viene un día los extraterrestres a la Tierra. Pues yo desde aquí les pediría, por favor, no aterricéis en La Llagosta. Ya lo digo en la Becasa, que la Becasa no aterriza ni Dios. Digo en La Llagosta. ¿Por qué? Porque claro, aterriza el extraterrestre allí con su platillo volante gigante en medio del ayuntamiento y dices, hostia, ¿qué es lo primero que ve? Pues al menos salir de los caballitos con una garra de hierro y dices, ¡me cago en el puto nano, los cojones! Porque claro, esto, aquí hago otro inciso, los extraterrestres en los 80 lo que se llevaba mucho era el pulpo gigante con colonoscopia fácil, ahora lo que se llama más es el pequeñito cabezón de los almendrados. El caso, el extraterrestre, si viene en misión diplomática, esto es un problema, porque claro, lo primero que ve es el Merca. Cuando esos son muertos, pues ¿qué hace? Pues se pide. Pero claro, yo solo me imagino 3 situaciones por las que un extraterrestre viniera a la Tierra. Una, misión diplomática. 2, que se haya perdido. O 3, que haya quedado con el chorí para hacer un proyecto. El caso, La Llagosta es un pueblo muy importante para los novios. Es muy importante porque los novios se han criado allí, se han conocido allí, han vivido allí y nos han conocido a nosotros también. Nosotros, para los que no lo sepan, somos los amigos de los novios. Somos un grupo por ahí sentado, con cara de haber salido esta tarde de la modelo, que ahora mismo se están preguntando qué coño hace el Pepe saliendo por la tele y estando en la boda a la vez. De hecho, a mí me identificaréis porque soy el que está diciendo, ¿no ves que no soy yo, que no voy así vestido? El caso es que si eres una chica de 20 o 30 años, de muy buen ver, y te estás preguntando exactamente lo mismo, por favor, dirígete rápidamente a darme tu teléfono. No, no, a mí no, al otro, al de la boda. Gracias. El caso es que en nuestro grupo de amigos tenemos una tradición milenaria, bueno, tiene unos 5 minutos, que es encontrar, antes de casarse, tienes que encontrar a los dobles famosos de tus amigos. Es cierto que no es muy antigua, pero nos lo ha dicho un perro que habla, que es bastante más normal que muchas cosas de las que salen en la Biblia. El caso es que para encontrar a los dobles de los amigos de los novios, tenemos un invitado especial. ¡Que entre Berto Romero! Buenas, Andreu. Te traigo los cortes de las series y películas favoritos de los novios. Mis azafatas, joder, macho, irán apuntando los dobles que aparezcan en cada vídeo. Damos paso al primer vídeo.